Siempre es interesante preparar con anticipación un viaje. Si le digo fines de septiembre, Land Travel le va a contar este destino tan especial. Pero antes de ver este material, un cariño muy, muy especial para el doctor Aníbal Portillo, que es mi compañero de ruta, que va a cumplir años el próximo 7 de julio. También saludamos a Pucho López, a Adela Schneider, a la doctora Karina Latín y también le decimos felicidades a Romina Barnechea y a la señora Mirta Díaz de Balmaceda. Vamos a hacer todo lo posible para que nos enganchemos para Mendoza, la ruta del vino. También vamos a hacer lo que es San Juan de día entero y también lo que es conocer lo que es casi el sur prácticamente de Mendoza, que es San Rafael, que es un lugar muy lindo que tuve la oportunidad de ir varias veces, donde tenemos las bodegas Bianchi, la famosa bodega Bianchi, que es enorme, es para ir y disfrutarlo, saborear el gran vino de ahí, de la zona. También aparte aprovechar ya lo que sería la primavera, porque ya vamos a estar en primavera en esa época, y disfrutar del clima que tiene y la calidez de la gente de San Rafael, que es muy bueno. Además de la ruta del vino, ¿qué otras cosas van a conocer? Y otras cosas que vamos a conocer, por ejemplo, también es ahí en Mendoza lo que es en la parte del City Tour, el Cerro La Gloria, toda la historia de San Martín, que se conoce muy, muy característico, muy importante en la zona. Todo lo que es la noche de Mendoza, que tiene una muy buena noche, tienen unos restaurantes, unos espectáculos característicos ahí en la misma ciudad. Y también vamos a aprovechar para hacer también, como había dicho anteriormente, una escapada a San Juan para aprovechar todo lo que es la parte de la ruta del vino, como decíamos, que es San Juan es una linda ciudad para tratar de aprovecharla en un día. Y lo interesante que tiene Land Travel es que quien quiera hacer un opcional puede hacerlo y Mendoza se da para esto. Sí, sí, totalmente, porque aparte de eso me había olvidado que también vamos a conocer lo que es la Altas Cumbres, que eso está incluido en el paquete, y todo lo que es la parte del Puente del Inca, las cuevas, el Mirador de la Aconcagua. Vamos a hacer, o sea, otras excursiones también que pueden ser opcional, como sea Villavicencio, otros lugares característicos también ahí de la zona, porque tenés muchos lugares para conocer en Mendoza por ahí. Eso es lo más tradicional. ¿Precio y forma de pago? El precio está en 7.550 y la forma de pago, o sea, cada uno se puede acercar y armar su plan de pago en efectivo hasta la fecha del viaje, o si no tiene también con tarjeta, lo puede buscar de las dos formas también, 50 y 50, 30 y 70, eso ya lo va viendo cada cliente cómo se quiere manejar. Lo bueno que tiene Land Travel es que nosotros abrimos este año 2016 con todos los productos que tenemos, no modificamos ni un paquete el precio. Eso no, hasta ahora no lo hemos hecho y creo que no lo vamos a hacer porque venimos haciendo una buena promoción para que la gente se acerque y trate de hacer todo lo posible de que viaje, que eso es lo que nosotros que queremos, es que viaje, que disfrute y que conozca nuestro servicio.